fortalezas del proyecto de código de las familias es la regulación de los derechos y garantías en los entornos familiares, sociales en general. Esto tanto de las personas adultas mayores como de aquellas que se encuentren en situación de discapacidad. La preocupación y la ocupación de las políticas públicas en Cuba hacia estas personas, la verdad es que ha sido una constante. Sin embargo, hay que decir, hay que reconocer que la regulación jurídica de sus derechos, la manera de materializar esos derechos, sus deberes, los derechos y deberes también de las instituciones hacia ellos. Por solo citar algunos ejemplos, la regulación jurídica de todos estos temas es inaplazable. El Código de las Familias es uno de los instrumentos ideales para hacerlo. Acompáñenos, tendrá detalles en nuestra emisión de hoy. Buenas noches. Este tema del cual vamos a hablar, seguimos en consulta popular, es importante encontrarlo en el proyecto. ¿Dónde está? Vengan conmigo y verán que se trata del título 9. El título 9 tiene eh, las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad en el entorno sociofamiliar. Específicamente, hablando de las personas adultas mayores, usted puede encontrar de los artículos 417 al 429 los elementos más trascendentes. Y en el caso de las personas en situación de discapacidad, los artículos los que siguen del 4.30 hasta el 4.38. Vamos a presentar a la primera de mis invitadas, la doctora Joana Pereira Pérez, profesora de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de La Habana, vice-decana además de la facultad. Un placer que nos acompañe, profesora. Muchas gracias, buenas noches. ¿Por primera vez en el programa? Por primera vez en el programa. Del lado de acá, porque usted me ha dicho que lo, lo ve generalmente. Sí, lo veo. Lo veo y me gusta mucho la manera en la que se explican la, los temas que aquí se abordan. Eh, doctora, mmm, yo decía que el título 9 habla del de tema en cuestión. Son dos elementos fundamentales. Vamos a hablar hoy aquí de la protección jurídica en el proyecto de Código de las Familias a las personas adultas mayores y también a las personas que están en situación de discapacidad y que estos títulos estos o sea, este título y estos artículos tienen los elementos esenciales, pero no es la única protección que se brinda la que yo acabo de denunciar es así, cuando nosotros explicamos esta temática eh, de una manera didáctica, por decirlo de alguna forma, siempre decimos que en, con respecto a las personas en situación de discapacidad y los adultos mayores hay tres grandes grupos. O la forma en que lo regula el proyecto de Código de las Familias se regula en tres grandes grupos. Un primer grupo de cuestiones que se regulan en todas las instituciones del Código de las Familias. ¿Qué quiere ello decir para que las personas lo entiendan? Bueno, si hablamos de la guardia y cuidado, agregamos si hay niños o niñas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Si hablamos de eh, la comunicación familiar, lo adaptamos en algunos aspectos también a la comunicación cuando hay personas en situación de discapacidad y así con todas las instituciones que se van regulando en el proyecto. Ese sería un gran grupo que en manera técnica hablamos de que transversaliza todas las instituciones del proyecto. O sea que cualquier concepto o cualquier idea que usted encuentre en el proyecto de código de las familias, cualquiera tiene una atención, un cuidado, un tino especial para regular esa cuestión para personas que sean adultas mayores o que estén en situaciones de discapacidad. La mayoría, algunas para los adultos mayores y otras las personas en situación de discapacidad. En el caso de los adultos mayores lo encontramos mucho con el tema de los abuelos. Es donde más adaptaciones se hacen en muchas instituciones. Y en el caso de las personas en situación de discapacidad, al contrario, en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, aunque también para las personas en situación de discapacidad en bueno, general. Tenemos entonces este título 9 y además... Ese es el primer grupo. Sí. Tenemos un segundo grupo que serían estos artículos propios que usted acaba de presentar, los que están en una regulación especial. El código ha tenido la diferencia de pensar en estos dos grupos eh, específicamente dentro del ámbito familiar y de las relaciones familiares dentro del código. Y tendríamos un tercer grupo que se sale de las márgenes del, del proyecto de Código de la Familia y que irradia en el Código Civil. Entonces, por eso siempre, de una manera diáfana, explicamos que hay tres grupos. Los que están en todas las instituciones, los que son propios y exclusivos para ellas en el entorno familiar, porque muchas veces incluso en las consultas populares nos dicen, ¿y por qué no se habla del trabajo? ¿Y por qué no se habla? Bueno, porque son cuestiones que aunque atañen a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, no son en el entorno sí, familiar. Por eso se hablan en torno... Aunque esta idea de socios familiares es interesante, ¿no? Pero bueno. <laughs> Pudiéramos debatirla, pero en realidad eh, no podía irse mucho más allá el legislador del, del Código de las Familias porque tenía que pensar en todo lo que pudiera abarcar, pero dentro del entorno sí, lo, familiar. Lo que, sí fuera, eh, lo que sí fuera en el entorno familiar no podía faltar en este caso. Exactamente. Eso sí no puede estar fuera. Exactamente. Y bueno, el Código Civil, que ya aquí hemos hablado, el doctor Pérez Gallardo. Nuestro invitado permanente, que más adelante les voy a decir por qué no se encuentra con nosotros en el día de hoy, es una ausencia más que justificada, eh, el, ha hablado del Código Civil y de los impactos que tendría eh, de aprobarse el Código de Familia en la modificación de un futuro Código Civil. Por ejemplo, hemos hablado de cuestiones patrimoniales, de cuestiones que tienen que ver con eh, de índole hereditaria y ahora también... Situación de discapacidad y adultos mayores. Exactamente. Como bien ya usted adelantaba, en el, en el ámbito del Código Civil, el ordenamiento jurídico es un sistema. Normalmente tú no puedes modificar una norma sin cambiar otras en los aspectos en los que a esa norma tañe. Y esto ha ocurrido con el Código de la Familia. Un aspecto fundamental es lo relacionado con el estado de la persona, la persona en sí misma considerada. Ese es el objeto del derecho civil y por eso aparece en el Código Civil todo lo relacionado con los apoyos, con, la, con el estado civil de la persona. Y en segundo orden, lo que usted adelantaba de el ámbito sucesorio y muchos aspectos interesantes que tiene tanto para las personas con discapacidad como para los adultos mayores y los abuelos. Doctora, la invito a tomar asiento y compartimos el set con nuestro invitado además especial en el día de hoy, Jaudis Anel Vega. Es un joven jurista que además es jefe del departamento de asesoría. De asesoría jurídica y relaciones internacionales en la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales, la ANSI. Bienvenidos, Eudis, a nuestro programa. Un placer que nos acompañe. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Humberto, por la invitación y un saludo para el equipo en general y todas las personas que ahora mismo están compartiendo con nosotros. Eh, desde la posición que tienes, eh, Eudis, en la ANSI, en la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales, pero también la relación con la Cliffing, con la ANSOC, yo eh, preguntaría... Eh, ¿Han sido parte ustedes de toda esta regulación? ¿Se han sentido parte? ¿Han eh, tenido la idea de algún mecanismo de imposición para alguna de las cuestiones que aquí se regulan? Yo ¿Qué creo, es lo que sienten realmente? Yo creo que, que nos hemos sentido, y es el sentir, además de valga la redundancia, de muchas personas con las que he compartido al respecto. Nos hemos sentido más que partícipes de, de este proyecto de Código de la Familia. Si bien es cierto... Al inicio eh, no sabíamos por dónde iba, ¿no? pero sí teníamos la sospecha de que el Código de las Familias iba a profundizar en los temas de discapacidad. O sea, lo, lo veíamos venir por eh, intercambios que habíamos sostenido con mm, el mismo doctor Pérez Gallardo y, y otros más, y en otros momentos que tuvimos. Y cuando tuvimos acceso al, a esta. Versión 22 que se publicó para el inicio de la consulta especializada, pues fue una muy agradable eh, sorpresa, más o menos, ya ver un capítulo, sobre todo un capítulo referido a las personas en situación de discapacidad. Eso verdaderamente nos sorprendió, pero más nos sorprendió el que pudiéramos ser eh, un ente activo, o sea, pudiéramos participar de una manera activa en la consulta especializada y en todo lo que hace, se ha derivado después porque mmm, no es la primera vez que en los medios una persona en situación de discapacidad habla de lo que el código pretende regular respecto a los derechos nuestros. O sea, somos nosotros los que estamos abordando el tema, somos nosotros los que lo estamos defendiendo, los que estamos trazando el camino de hacia dónde queremos eh, que las personas comprendan mmm, respecto a la magnitud que para nosotros trae consigo este proyecto de Código de la Familia. Bueno, mientras, mientras hablabas mostrábamos algunos de los derechos que están recogidos en el proyecto, tanto para las personas adultas mayores como para las personas en situación de discapacidad. Yo quisiera eh, retomar la conversación, doctora eh, Joana, usted ha estudiado la cuestión de los adultos mayores uh -huh. y referir, en primer lugar, si usted toma el proyecto, va a encontrar... Eh, un artículo que se refiere al tipo, o sea, qué es la protección o qué contiene, digamos, la protección que entender hacia los adultos mayores. Vamos a verlo y comentar algunas de esas ideas para poder entender qué es lo que se está regulando aquí para proteger, repito, a los adultos mayores. No perder de vista que estamos hablando de una sociedad como la nuestra, envejecida y que en los próximos años lo va a hacer aún más. Por ejemplo... Derecho a la vida familiar con dignidad, derecho a una vida autónoma e independiente, derecho a elegir el hogar de residencia, derecho a la vida familiar libre de discriminación y violencia, a un entorno accesible. A la autorregulación de la protección futura. Vamos a empezar por el último. Autorregulación de la protección futura. ¿Qué significa? Sí, eh, cuando usted los iba leyendo, yo lo primero que iba pensando es en que hay muchos que son transparentes. O sea, que quizás las personas los leen y lo primero que entienden, ¿no? Porque ya yo creo que en la cultura jurídica de la población está lo que significa eh, una vida familiar con dignidad, lo que significa la autonomía e independencia del adulto mayor, la violencia y la no discriminación, sí. tanto que se ha hablado. Pero este, el, el, quizás los dos últimos son los más novedosos en nuestro entorno. Eh, en primer orden, lo relativo a la autorregulación de la protección futura. Cuando hablamos de autorregulación, estamos hablando, cuando en el derecho se habla de regulación, se habla de que algo se regula, algo se, no, se normativiza ya sea por relaciones privadas, como puede ser el contrato, o ya sea por una norma, en sentido general. Lo que ocurre con la autorregulación llevándolo eh, al prefijo auto, es precisamente que la propia persona se regula su futuro. Vamos a suponer que a una persona le sea diagnosticada una enfermedad degenerativa y sepa cuál va a ser el final o hacia dónde va a ir el resultado, los efectos de esa enfermedad. Y con un diagnóstico leve y sabiendo cuáles van a ser los efectos, dice, voy a prepararme en torno a mi futuro personal y patrimonial. ¿Qué quiere decir ello? Donde quiero vivir, pero para el momento en que ya no pueda manifestarlo válidamente en derecho, o sea, el, para el momento en que ya no puedo decírselo a un juez, que ya no puedo manifestarlo ante un notario porque he perdido ya las aptitudes con un Alzheimer, por ejemplo, severo, entonces lo dejé escrito o lo dejé manifestado en un documento en el presente pero para que surte efectos en el futuro cuando ya yo no pueda hacerlo cuando ya no puede hacerlo por sí o sea en ese instante O sea, la persona no ha muerto lo que pasa es que no tiene todas las, las, las capacidades para hacerlo por sí mismo claro porque a lo mejor incluso puede estar en un estado eh, ya que no puede hablar que no puede eh, exteriorizar esa voluntad y está en ese documento recogido cuáles son los principios los valores lo que desea para ese futuro eso es muy interesante las personas adultas mayores ¿Tendrán ese derecho regulado en el proyecto? Está en Está el proyecto de Código de las Familias y pueden decidir cosas tan interesantes como qué hijo quiere que lo cuide. ¿Así? ¿Ah, claro. ¿O qué hijo no quiere que lo cuide? ¿Cuál no también? ¿Cuál no, por supuesto? Puede decidir que nunca quiere que lo lleven a una residencia o al contrario que sí, porque a lo mejor su vida es que no quiere ser una carga para la familia, ¿entendido? Para esa persona. Y lo que quieres, al contrario, que lo lleven a vivir una residencia. Dos preguntas. Hay que llegar a ser adulto mayor para determinar esto, ya yo puedo irlo adelantando. Para nada, para, para nada. Está regulado en este aspecto, pero puede irradiar a todas las demás sí. personas y siempre que una persona tenga diagnosticada. Por supuesto, una enfermedad o que simplemente quiera prepararse para su futuro. Eh, no es no necesariamente, eh, no, no hay que estar necesariamente pasando por una enfermedad. Claro que no. Y pasa algo muy interesante, me, me alegro mucho de su pregunta, Humberto, eh, porque las personas igual lo asocian, pasa lo mismo con el testamento. Las personas creen que para hacer testamento hay que ser adulto mayor o tener la muerte cercana y no necesariamente no. tiene que ser así. Eh, y la otra pregunta, ¿es ante un notario? Es ante un notario. O sea, los distintos mecanismos, este es el artículo genérico, el artículo sombrilla, pero luego van a haber distintas formas a las que el derecho... Hecho, ya les ha dado un nombre como el contrato de alimentos, como los poderes preventivos, como las voluntades anticipadas para distintos tipos de tópicos a los que las personas se quieran preparar. Vamos a ver de nuevo la lista de estos derechos y comentar: derecho a un entorno accesible. Bueno, ¿qué, qué pudiera ser ese entorno accesible? ¿Eudice? Eso está súper impresionante, Humberto. Eh, antes de argumentar un poquitico en el entorno accesible, yo sí quiero. Eh, recalcar algo, algo que comentaba la, la doctora Joana y es que eh, estos derechos no solamente están reconocidos para las personas adultas mayores. Existe, el, después lo podrán ver en la gráfica quizás, el 435 dentro del capítulo de las personas con en situación de discapacidad que te remite esos derechos para las personas en situación de discapacidad. O sea, que si hablamos de la autorregulación futura para la persona adulta mayor, también lo vas a encontrar para las personas en situación de discapacidad. Y el entorno accesible, que es la pregunta que me, que me hacías, eh, sucede algo eh, similar. O sea, el entorno accesible abarca que la persona pueda hacer uso de cualquier servicio o cualquier producto en igualdad de condiciones con las demás. O sea, que se le creen las condiciones para que esta persona pueda, digamos, eh, acceder a los medios de información y comunicación. En igualdad de condiciones con los demás. El noticiero ANSOC o el sistema de señas. Forma, de parte, de señas, forma parte del entorno accesible. Forma parte sí, sí, derecho. cómo no. Eh, un texto de lectura fácil eh, forma parte del, del entorno accesible. La cuestión de la eliminación de las barreras arquitectónicas. Forma parte del entorno accesible. Exactamente. El, el, eh, el lector de pantalla en un teléfono o en una computadora forma parte del entorno accesible. Pero aquí, eh, ¿dónde está la trascendencia? Fíjate, la, la trascendencia está en que se regula desde la persona adulta mayor hacia la persona en situación de discapacidad. O sea, confluyen ambos, pero el inicio, el punto de partida dentro del proyecto de código está dentro del capítulo de las personas eh, adultas mayores. Algo diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, porque normalmente cuando tú hablas sobre accesibilidad o entorno accesible, enseguida vas a enfocar el tema. En las personas en situación de discapacidad. Y en muchos casos lo vas a enfocar más en las personas en situación de discapacidad físico-motora. Y la accesibilidad, lo veníamos comentando la profe Joana y yo, en bambalinas, como que, que dice, la accesibilidad es un eje transversal dentro del derecho. O sea, la, la accesibilidad va a incidir en todos los derechos, en que esos derechos se puedan ejercer en igualdad de condiciones con los demás, que todos podamos ser. Un ente, o, o todos, o casi todos, porque sí. realmente la totalidad absoluta nunca va a llegar, pero que todos podamos, o casi todos, podamos eh, ser entes activos dentro de la sociedad ejerciendo derechos. Comento otros de, de los derechos para las personas adultas mayores que están en el proyecto. Eh, se habla de apoyos, de ajustes necesarios, del derecho a la participación e inclusión social y familiar, pero también se habla de deberes. Es una relación armónica y pienso en la constitución que así lo hace también, una relación armónica entre derechos y deberes. Eh, las personas adultas mayores tienen deberes para con su familia y las familias tienen deberes para con las personas adultas mayores. ¿Qué me dicen de eso? Es muy, es muy interesante también que se ha incluido así y fue también producto de las consultas especializadas que se hicieron, que se ha ido nutriendo este código. Yo creo que de los mayores... Eh, avances que se le pueden eh, recalcar es el tema de cómo ha ido variando desde la versión 22 que se publica hasta la 24 precisamente nutriéndose de todas, de todos esos saberes. este tema de los deberes parte de la propia vida en realidad en la vida uno no tiene solo derechos y, y pensar así implica que las personas eh, solamente pensarían en ellos entonces esa vida en sociedad, esa vida en familia implica que siempre que tú tengas un derecho hay otra persona que tiene ese deber. Para contigo. Y así se ha reflejado en el, en el código. Y un artículo de estos que transversalizan, pero que además está al inicio, que a mí me gusta mucho, es el artículo 8, que habla de cómo los adultos mayores tienen esa. Eh, o sea, se reconocen los adultos mayores el valor de la experiencia y la transmisión de valores a la sociedad. O sea, eso es muy importante a día de hoy porque es no solamente el papel de los abuelos y abuelas, sino del adulto mayor en una sociedad para que ésta eh, se siga construyendo y se reconstruya. Fundamentalmente. Día día. Sin, sin esa sabia, eh, muy mal andaríamos realmente, sí. tanto en el entorno sociofamiliar como en la sociedad, en, en su más amplio sentido. Aquí no hemos agotado el tema, fíjense, lo que estamos es apenas acercándonos a los tópicos principales de esta regulación de los adultos mayores. Vamos a movernos. Hacia las personas que se encuentran en situación de discapacidad, que está ahí, como mostraba a continuación en el próximo proyecto, y algunos de los derechos para las personas en situación de discapacidad. Eh, estaríamos hablando, Heudis, por ejemplo, derecho a la vida familiar con dignidad. Es obvio el contenido que esto significa. Ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones, la prohibición de injerencias en la vida familiar, el derecho a la habilitación y la rehabilitación. Los derechos sexuales y reproductivos, ¿qué me comentas, Eudice? Bueno, lo primero que te puedo comentar es que este capítulo se alinea con el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el instrumento eh, matriz sobre el cual se genera a partir de 2006 toda la política pública en favor de, las, de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y se alinea... Porque, como bien decías, lo primero que hace es reconocer el derecho a una vida familiar con dignidad. O sea, eso es lo primero que se hace. Pero eh, yo lo estaba escuchando al inicio, cuando estábamos en la introducción del programa, y había algo muy interesante que hablaban un, ustedes de que cómo se puede, eh, se enfocaba esto del, dentro del entorno sociofamiliar. Sin embargo, cuando uno... Le, da, le hace una lectura entre líneas al, a, eso, a esos artículos del 430 al 438. Uno siente, uno presiente que puede haber una trascendencia más allá del entorno sociofamiliar, porque estamos hablando de inclusión social, estamos hablando de igualdad de oportunidades, estamos hablando de algo tan trascendental como la habilitación y la rehabilitación. En un artículo eh, súper novedoso dentro de, del sistema jurídico cubano, si, si se llegase a aprobar así, ojalá y así fuera, eh, porque son eh, precisamente elementos que lo que buscan es que la persona en situación de discapacidad pase de ser una carga para la familia, para el Estado, para la sociedad, a ser un ente activo, a participar, a eh, buscar la manera de generar sus, pro, sus propios ingresos, de... Eh, Estudiar, o por ejemplo, de estudiar, digamos, de una manera más inclusiva. Y así, eh, porque precisamente, un ejemplo, eh, deteniéndome oh, nuevamente en el 433, en la rehabilita rehabilitación y la rehabilitación, eh, esto busca que la persona adquiera cualidades para poder, o habilidades para poder mm, andar, para poder desenvolverse por sí mismo. En la sociedad, en, el, en los diferentes entornos, más allá de la accesibilidad. Fíjate, al igual que la accesibilidad, la habilitación y la rehabilitación constituye otro eje transversal dentro de, de los derechos. Y hay un artículo de, de todos que a mí me gusta mucho, que es el 438, y es el artículo que me visibiliza la trascendencia que puede tener el código más allá del entorno sociofamiliar. Sí. Y es esa fomentar esa cultura no solamente de la prioridad en los servicios públicos, culturales y sociales, sino eh, también buscar que la persona en situación de discapacidad y la familia se capaciten en programas, por ejemplo, de planificación familiar, en temas relacionados con la sexualidad y la reproducción. Eh, y el último, el último parrafito, el, creo que es la última oración, la última frase. Del 438. Sí, el, el, el trabajo. O sea, también te lleva. Sí, los métodos los adecuados métodos de, planificación adecu de planificación familiar y, y el trabajo. Y el trabajo, o sea, que también te genera eso. Y eso para nosotros es lo que nos lleva a decir que, eh, y se, es un mensaje que incluso le quiero enviar yo a las propias personas en situación de discapacidad. Miremos el código o el proyecto de código hoy, mañana ya debe ser código. miremoslo más allá del entorno sociofamiliar. Eh, eh, va a tener, va a tener un impacto. Muy significativo porque además es dentro o, o se va a convertir dentro del sistema jurídico cubano en la norma que más profundamente y más detenidamente aborda los derechos de las personas en situación de discapacidad. Yo creo que es una lectura además obligada eh, la de estos artículos para poder comprender eh, mejor. Son temas que de una forma u otra, como ocurre prácticamente con, con todos los contenidos del proyecto de Código de las Familias, nos tocan de una forma o nos tocan de otra, eh, sino de forma directa, de una manera indirecta que puede ser tan directa como menos imaginamos, un familiar, un amigo, en el entorno del, del barrio, de la comunidad, del centro de trabajo, pero no solamente el hecho de que nos impacte de forma directa o no, sino que la vocación humanista de nuestro proyecto social, recordemos siempre este tan mencionado artículo 1, Estado de Derecho. Eh, y de justicia social, el Estado socialista de derecho y de justicia social, es también justicia social el ejercicio, la regulación, las garantías de cada uno de estos derechos que tanto para las personas adultas mayores como en situación de discapacidad propone el, el proyecto. Yo, incluso en un momento de una intensa y feroz batalla mediática contra este proyecto, eh, me pongo a pensar que estos temas prácticamente no han tenido cuestionamiento. Bueno. A ver, no, ¿qué dicen no puede, ustedes? Puede que sí y puede que no. Ah, hay, hay ¿Cuál que, es la opinión de ustedes? Yo pienso que más allá de que haya tenido o no cuestionamiento, lo que ha faltado es profundidad, en, o sea, sí. que se haya profundizado por parte de, en, en estos temas en el debate de... quieren sí, decir sí, sí. quizás precisamente como no son de los más polémicos, no es de lo que más se ha abordado, sí, sí. Exacto. entonces Exacto. hay mucho desconocimiento, uh -huh. cuando nosotros como juristas hemos tenido que asistir a las consultas populares en nuestros barrios las personas van directamente a temas que son quizás los más eh, los más preocupantes en sentido general para determinado sector de la población y muchas veces se dejan de debatir o de hacer notar todos estos aspectos eh, novedosos, interesantes y además protectores de la persona claro. y de los derechos que se les están reconociendo a esto. A yo, este yo 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 no diría yo no diría med, eh, preocupante solamente, eh, profe yo yo diría mediáticos <risa> sí, <risa> sí, cosa, sí mediáticos sí. <laughs> sí, porque sí, sí. sin embargo tú tú tienes que fijarte yo también y esto es bueno que se conozca también he tenido la posibilidad de participar eh, como un ente activo en, en los debates del código en, en el barrio, ¿no? Eh, o sea, como parte de mi circunscripción, soy uno del, de los dos juristas que ha estado en las diferentes reuniones de, de, de los diferentes grupos, ¿no? Y yo escucho a las personas adultas mayores dentro del barrio, yo no he escuchado a una, fíjate, a una que me haya hablado de su parecer sobre ese capítulo o que me haya comentado qué le gustaría de ese capítulo que se pudiera modificar en beneficio de porque estamos hablando de personas adultas mayores eso, eso te da una medida de que hace falta aterrizar, visibilizar más estos temas, pero no visibilizarlo solamente en los medios de comunicación, solamente, no, sino dentro de nuestros propios grupos poblacionales. Claro. Eso es trascendental porque Hoy, ahorita, cuando yo comenzaba al inicio, decía, bueno, y eh, Humberto me hacía la pregunta, eh, ¿ustedes han tenido la posibilidad de participar? ¿Cómo tú crees que ha sido la participación? Y yo le, decía, le daba toda una explicación desde mi posición, decía o cómo la he visto. Pero si nosotros no promovemos esto, si nosotros no buscamos esto, si nosotros no exigimos que de alguna forma se haga, pero si al mismo tiempo, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, no la aprovechamos, sencillamente es letra muerta. Y, y, y en letras muertas, porque también pensamos que el código va, o muchos piensan, el código no me va a resolver ningún problema. No, no lo veas así. El código es una herramienta que después te va a permitir a ti solventar o solucionar cualquier dificultad que tú puedas encontrar a la hora de ser un estativo en la sociedad. Sin duda alguna. Recordamos entonces que estos temas para esa mayor comprensión están ahí. Título 9, de las personas adultas mayores. Artículos del 417 al 429, de las personas en situación de discapacidad, del 430 al 438. De estos temas y de otros contenidos en el proyecto del Código de las Familias, nuestros profesores... Los especialistas que han transitado por el programa eh, están ahora mismo no solo en el ámbito nacional, sino también internacional. Les decía que el doctor Pérez Gallardo está ahora mismo en eh, importantes foros académicos en, en Europa, concretamente en Italia, y vamos a tener noticias de lo que está ocurriendo con su presencia allí, porque el reflejo de estos contenidos en el ordenamiento jurídico, en este proyecto eh, tan genuinamente cubano, tienen el apoyo, lo vimos en la... Asamblea parlamentaria, en la sesión parlamentaria de hace varias semanas, con expertos de estos temas de distintas partes del mundo. Y no es solo el hecho de que los cubanos estemos debatiendo y aportando, sino que lo que más vale y brilla académicamente hablando de estos temas en el mundo también están aportando y escuchando de la mano de sus principales hacedores. Agradezco muchísimo la presencia. Eh, de A ustedes, verdaderamente a ustedes. Gracias. Agradezco la presencia de ambos. Les invito para otro momento. Sé que. Tanto para las personas en situación de discapacidad como adultas mayores es muy válido, pero para toda la familia y quedan muchísimas dudas que es altamente probable de, de vamos a evacuar en próximos programas. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.